Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés y el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luego de hemos celebrado la fiesta del bautismo del Señor, ya arrancamos con este camino de discipulado. En este nuevo año litúrgico, donde contemplaremos la lectura del Evangelio de San Marcos y luego en el inicio de San Juan. Y hoy nos toca algo muy bonito de nuestra fe, que es el llamado y seguimiento a Jesús. En la primera lectura hemos escuchado la vocación justamente del profeta Samuel, donde Dios lo llama y ahí él responde, aquí estoy, Señor. Luego en el Salmo hemos rezado con el corazón, con el alma, con nuestro espíritu, también respondiendo al llamado del Señor, aquí estoy, Señor. Este aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, no es solamente hacer cosas o, entre comillas, tener un trabajo en el mundo o en la sociedad o hasta mismo en la iglesia, no. Este aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, tiene un punto de partida el ser cristiano, el ser cristiano. Entonces, hacer la voluntad de Dios más que hacer cosas es dar testimonio de nuestra fe y de seguir a Él, estar con Él. Recordemos que Jesús, en un momento que envía a sus discípulos, luego de darle todas las explicaciones, ellos llegan recontentos por haber hecho tantos prodigios y Jesús llama a alguno y dijo, vengan conmigo, retírese, vamos allí. Una manera de decir, bueno, ahora experimentaron la acción. Pero para seguir adelante la misión tenemos que hacer la experiencia de la intimidad con el Señor. Y por eso decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pasa por nuestra fe, nuestro seguimiento a Él, y toca ese ser cristiano, ese ser discípulo nuestro. Hagamos también una pregunta para que nos ayude a rezar. En mi vida, en mi día, en mi semana, en mis quehaceres de la vida, estoy respondiendo al Señor, dando un tiempo, un lugar, un momento para Él, o lo respondo intentando rellenar las lacunas con trabajo, con cosas, con tantos quehaceres, hasta en la iglesia, en los grupos, en las pastorales, y nos olvidamos de estar con Él. Es interesante que los santos de la iglesia nos enseñan esa importancia de adorar, de escucharlo, de entrar en la intimidad. Y hace poco que el Papa Francisco habló en algunos de sus discursos de la importancia de la adoración eucarística, de estar con Él, de escucharlo, de entrar en este silencio donde el mundo nos lleva a un bullicio tremendo. Luego, el apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, es muy interesante, habla que responde a nuestra vocación al Señor y ser enviado por Él, debemos manifestar en nuestro cuerpo, nuestro ser,
Entonces Pablo nos dice que el cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo y es canal de la acción de la gracia de Dios. Entonces tengamos en cuenta esto. En nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, las cosas más sencillas que hacemos con nuestro cuerpo tienen que manifestar la gracia de Dios y tenemos que dar espacio para que esta gracia ocupe todos los rincones de nuestro cuerpo. Y por fin, hemos escuchado uno de los llamados más bonitos de la Sagrada Escritura, la vocación de los primeros apóstoles, discípulos. Pero me detengo en esta expresión que siempre escuchamos en la misa. Este es el Cordero de Dios. Dos cosas que tenemos que considerar en esto. Yo, ustedes, tenemos que ver a Jesús en la Eucaristía, sentirlo, tocarlo. Cuando escuchamos la palabra, cuando estamos leyendo la Sagrada Escritura, también apuntar como Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Y a la vez, la segunda acción es con nuestra vida, vuelvo a decir, con nuestros gestos, con nuestras acciones, con nuestra palabra, apuntar para los demás. Este es el Cordero de Dios. Y ahí cumplimos la misión de decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, porque nosotros apuntamos a Cristo, a los demás, y los demás siguen a Cristo. Que el Señor nos dé la gracia de que podamos en nuestro día a día, en nuestro cotidiano de la vida, responder con acciones sencillas, con nuestra oración personal, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén.